buen día, soy Isidro y esta es mi cocina. Soy mexicano, pero vivo en Barcelona. Me gusta cocinar y pues bueno, el día de hoy prepararemos algo rápido, en los cuales los ingredientes esenciales siempre casi son los mismos: un verde, blanco y rojo. Y a eso me refiero con tener jitomates, aguacates, cebollas, ajos, todos son esos diferentes. El burrito es una comida del norte de la República, pero se le ha dado como que diferentes variaciones. Yo voy a preparar un burrito que la salsa es tradicional del estado de Sinaloa. Es una salsa que se llama La Diabla. Contiene chile chipotle y bueno, algunas otras especias que ahorita vamos a poder ver. Pero ahí en Sinaloa se utiliza mucho el pescado, entonces es lo que vamos a utilizar el día de hoy. Pero para comenzar vamos a hacer un guacamole rápidamente. En esto no se deben así como que de tardar tanto. Bueno, simplemente es como para complementar nuestro platillo al final. Siempre vamos a hacerlo más rápido, utilizar una cuchara, limpiar bien las cáscaras de lo que es el aguacate. Bueno, ya que tenemos así los aguacates, el término correcto sería machacarlos un poco con una cuchara. Parece que se empieza a formar y luego conforme se le vayan agregando las otras cosas, el aguacate va desprendiéndose. Yo uso el hueso porque el hueso ayuda a que el aguacate no se oxide y esto le da más durabilidad. Obviamente se tiene que refrigerar si no se consume. Y bueno, así le vamos a ir agregando, que vayamos picando, ¿no? Bueno, ya que tenemos ya cortado el jitomate, la cebolla y el aguacate, bueno, le ponemos un poco de limón, también le ponemos un poco de pimienta. Un poquitito de sal. Y ahora sí revolvemos todo. Pueden dejar, para que sepa mejor, lo pueden, antes de servirlo, lo pueden dejar reposar 20 minutos en la nevera y bueno, le va a dar mejor sabor porque va a dejar que presenten los ingredientes, los aromas. Falta ponerle un poco de cilantro. Yo le pongo un poco de
aceite de olivo. Esto ayuda a que todos los ingredientes se unan mejor. Y también realza un poco el sabor con el limón. Bueno, aquí vamos a dejar reposar tantito nuestro guacamole, el cual lo vamos a acompañar con unas tostaditas. Y bueno, ahora vamos a proceder a hacer el plato caliente. Esto también es muy rápido. El tema nada más es cortar un par de ajos. Tenemos aquí preparado chiles chipotles, traes un poco de cebolla, bueno, ya que sartén está caliente, le ponemos un poco de aceite de olivo. Vamos a cortar nuestros ajos. El ajo siempre realza el sabor de los pescados. Muy bueno, vamos a picarlo de esta manera. Pues bueno, ya que el ajo ya está un poco dorado, vamos a ponerle la cebolla. Vamos a saltearlo un poco, ¿no? Bueno, cortamos el pescado a trozos. Me gusta usar pescados con la carne corriosa, no sé, puede ser panga, verga. Son buenos filetes, tienen buenos filetes. En esta parte del Pacífico que les digo, en México, generalmente se consume robalo, huachinango, que son especies del Pacífico, y casi siempre todos los platillos los hacen a las brasas, eso les da, creo que, un toque a toda la comida. Incorporamos a nuestra cebolla y nuestro ajo. Se pone el chipotle. Aquí tenemos ya abierto. Todo esto para condimentar el guisado, pero nada más es como para que la salsa agarre un color. Bueno, ya posteriormente vamos a agregar un poco de crema ácida, que es lo que le va a dar la textura. Vamos a mezclar todo. Ya le ponemos una temperatura media para que
se vaya incorporando bien todos los ingredientes, sabores. Tenemos ya nuestro preparado, les tiene que quedar un color así un poco anaranjado. Y esto es lo que vamos a poner adentro de nuestro burrito. Bueno, ahora lo que les dije, el segundo burrito va a ser de carne de vacuno. Vamos a agregar aquí algo de cebolla, un pimiento, y lo vamos a hacer así algo simple. Hasta de hecho podemos empezar a poner a nuestra sartén a calentar. Le ponemos un poco de aceite de olivo. Esta parte de las semillas. También un poco de cebolla. Bueno, esperamos tantito que esté nuestro sartén. También le podemos poner carne de res, pollo, cualquiera que sea su combinación. Esta la vamos a poner, bueno, carne de res en México es vacuno, vedella en catalán. Pero bueno, les puedo decir que la mejor parte de este animal proviene de la parte de las piernas. Si pueden, compren de esa parte. Muchas aquí carnicerías venden la parte de lo que es el pecho, escueso, y bueno, todo depende de cómo se corte la carne y todo para que esté jugosa y no pierda sus propiedades. Vamos poniendo la cebolla. Bueno, incorporamos el pimiento, pebrot. Mientras está cocinando, también vamos a incorporar la carne para posteriormente cortarla. ¿Cómo están? Bueno, ya que esta carne está más o menos cocida, la sacamos para partirla, que se cosa bien y que los jugos salgan, ya que bueno, está sellada ahorita. Bueno, ya que está picada, volvemos a incorporar otra vez a la cebolla y el pimiento. Y también de cocinarse, bueno, todo depende, ¿no? El término que le guste a cada quien. Bueno, estas van a ser las preparaciones que vamos a hacer ahorita para nuestros burritos. Realmente aquí tengo lo que son las tortillas. Vamos a usar tortilla de harina. Generalmente, como les digo, por el tema cultural,
la tortilla se fue haciendo de diferentes formas y no fue el uso de, en lugar del uso del maíz, fue el trigo. Entonces, bueno, ahí sale lo que es la... Bueno, ya que está cocida en el término que deseamos, vamos a proceder a sacarla. Bueno, ahora con nuestras tortillas que tenemos aquí, vamos a ya con el pescado, tenemos a la diabla, vamos a hacer la preparación de allá que tenemos nuestras tortillas de harina. Vamos a primero ponerlas a calentar un poco. Vamos a ponerle el contenido, primeramente el pescado a la diabla. Que lo tenemos, vamos a cerrarlo de esta manera como se hace un burrito y vamos a ponerlo otra vez al sartén para poder servirlo y que se cierre un poco la tortilla. Bueno, así quedaría nuestro burrito número uno. Ponemos el segundo contenido aquí. Carne asada, podría decir. Ya vamos a cerrar aquí para que sea más rápido. Vamos a cerrar aquí adentro del sartén. Bueno, ya que nuestro burrito ya esté cerrado, vamos a ponerlo aquí. Vamos a decorarlo, bueno, ponerlo de esta forma para que quede un poco mejor cerrado. Y bueno, simplemente decoramos con nuestro guacamole que ya teníamos anteriormente. Podemos ponerle aquí un poco aquí en la esquina. Decorar con algunos totopos que teníamos por ahí, nada más le ponemos dos para no poner tanta tortilla y bueno, listo. Burritos rápidos, deliciosos y pues bueno, o sea, nunca olviden acompañarlos con una buena salsa. Soy Isidro y visítenme en mi blog. Muchas gracias.